¿Quién es ella? Digo, ¿quién mierda es ella? Buenos días a todos, a todas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Que me gustaría no llegar tan tarde, porque ya estoy llegando tarde, obviamente. ¿Por culpa de quién? De mi novio. Ustedes, si algún día me ven llegando tarde a un lado, siempre es culpa de Ramiro. O sea, ese señor no le gusta que yo sea puntual. Está sentado esperando a que salgamos. Le digo, bueno, chao, me voy. Me dice, ah, no, pará, que tengo que hacer tal y tal y tal cosa. Y tipo, me termina haciendo llegar tarde. Lo cual me enoja mucho, pero no importa. No pasa nada, porque hoy es un gran día. Hoy es un gran día. ¿Por qué estoy grabando? Solo leyeron el título. Hoy me van a acompañar durante el día. Voy a bloguear absolutamente todo el día para mostrarles lo que es un día en la vida de una youtuber. Amor, porque yo soy youtuber. ¿Cuál es el problema? Bueno, en realidad no es un problema. Me voy a sincerar con ustedes. Elegí un día muy raro para grabar este video, porque mis días no suelen ser así, ni mucho menos. O sea, el día que les voy a mostrar hoy de youtuber que voy a tener en realidad es bastante mentira, si les soy sincera. Estas situaciones me pasan muy de vez en cuando. Me encantaría que me pasen más seguido, pero la realidad es que no es así. Pero obviamente es lo más entretenido de grabar y de mostrarles, así que lo hago. ¿Lo hago diciéndoles que les estoy mintiendo? Por supuesto, porque si algo que yo soy es sincera y no miento. Entonces, nada, lo que están por ver es absolutamente todo mentira. ¿Qué estoy yendo a hacer? Claro, tanto misterio. Se le contanos, por favor. Estoy yendo a una producción de publicidad. ¿Qué es eso? Es como una producción de fotos, pero... Básicamente estoy yendo a grabar una publicidad para una marca súper importante que amo. Encima, yo no puedo creer que estoy yendo a trabajar para esta marca. O sea, sinceramente no lo puedo creer, pero me pone muy contenta. Además, el objetivo de esta campaña es como toda una razón que banco mucho. O sea, es sobre la salud mental. Perdón. Es sobre la salud mental y me eligieron a mí porque creen que yo lo puedo transmitir bien claramente, porque me suele gustar hablar de la salud mental en mis plataformas. Chicos, tipo, genuinamente, soy una PT. Ustedes tienen que entender que son las 9 de la mañana y yo en este horario... no existo. En este horario recién voy más o menos por el segundo sueño. Me faltan horas para levantarme todavía, así que tienen que tener paciencia. Estoy llegando 12 minutos tarde, sin contar lo que tarde en estacionar. Ustedes dicen que se enojan conmigo y me contratan nunca más en mi puta vida. No me gusta llegar tarde, pero soy impuntual. Entonces, ¿cómo hago? Este café, un sorbo me parece el café más rico del mundo, y el otro sorbo me parece algo intomable. Yo no desayuné y la jornada dura 9 horas. Me estoy jugando la vida mal que me van a dar para desayunar cuando llegue. O sea, si no me dan para desayunar, estoy completamente en problemas. Sobre todo porque soy una persona con presión baja. O sea, voy a estar una hora sin comer y claramente me voy a desmayar. O sea, no me van a volver a contratar, no por impuntual, sino por... desmayadora. Bueno, les hablo cuando llego, así no desperdicio toda la batería en un viaje en auto que un poco de especial tiene. ¿Les parece una buena idea? A mí me parece una gran idea. Le miento a la cara, hablan de vos y me sonrío. Me lamento, pero sé que no vas a estar. Y aunque no funcionó, fue lindo mientras duró. De ser protagonista pasamos a ser dos extraños. Y ahora estoy y vuelvo de nuevo a pensar en ti. Me voy a la terraza, fumo uno y yo me abrazar. Y vuelvo de nuevo a pensar en ti. Ya me quedé. Dentro de la habitación.
¿Qué onda, gente? ¿Quién es ella? ¿Quién mierda es ella y este make-up que yo tengo acá hecho? Estoy re nerviosa, amigo, porque me está por tocar a mí, tengo que pasar yo. Estoy estudiando, tengo acá mi guión, que en realidad lo escribí yo. Yo escribí el guión que tengo que estudiar, que es este. Es poquito, pero estoy re nerviosa porque estoy muy inhibida también. Nada, tengo que bloguear. Tengo que entender que yo soy youtuber y que estas cosas a mí no me tienen que dar vergüenza. Estoy muy contenta porque me iba a tener que poner una polera que no me gustaba ni un poco. Mía, o sea, es mía la polera. Y al final me prestaron este buzo del color, así que estoy contenta. Y me gusta mucho cómo quedó el pelo y el maquillaje, chicos. ¿Qué onda este maquillaje? Tipo, ¿quién es ella? Bueno, en fin, me pude comer solo una medialuna porque estoy como con el estómago cerrado porque estoy muy nerviosa. La verdad es que está buenísima esta campaña. Hay un montón de gente trabajando. La estoy pasando muy bien. Amo estas cosas. Siento que esto es lo que más amo de mi trabajo. O sea, denme producciones todos los días de mi vida, yo voy a estar chocha. Recién cuando me estaban maquillando y peinando, literalmente yo cabeceaba. O sea, no llegué a cabecear porque me van a echar. Pero tengo mucho sueño y que me toquen el pelo y la cara me relaja muchísimo. Yo ya estaba tipo... Encima, hoy me desperté a las 8 de la mañana y ayer me dormí a las 3 de la mañana. O sea, dormí 5 horas y yo normalmente duermo 12. ¿Entienden? Miren la vista que tiene este edificio. Me encanta que tenga ventanales. Quiero ir a ver estos ventanales. Espero para la hora del almuerzo estar más relajada y poder comer más porque me voy a desmayar si no. Estoy intentando no transpirar y estoy estudiando. Literalmente no estudiaba desde el secundario. Yo memorizándome frases tipo, no me acuerdo cómo se estudiaba. No estoy grabando tanto porque realmente no se puede ni hacer ruido. Acá salí, no estoy en el lugar donde es. No se puede hacer ruido porque están todo el tiempo grabando. Voy escapándome cuando puedo y les voy mostrando un poquito del detrás de escena de la producción, que la verdad es que se ve tremendo. Se ve tremendo. Y maquillaje estoy muy contenta, porque normalmente me pasa que no me gusta que me maquillen otras personas. Como que dame que me maquillo yo y ya está, no me gusta. Pero me encanta cómo me maquillaron. ¿Viste el labial? Nunca uso labial yo. Tremendo. Déjame decirte, tremendo. Bueno, me voy a seguir estudiando. ¿Me dejan? Después vuelvo. Hola. ¿Qué onda? ¿Estás aquí en medio? Trabajando. Calabrando todo desde tempranito. Levantando la pala. Gente, paren, que tengo que salir rápido. ¿Te vas a mover tanto, cámara de mierda? ¿Te quedas quieto? ¿De pinta quedarte quieto? A este señor no le molesta morirse. ¿Qué onda? ¡Tremendo! No saben lo que fue. O sea, la pasé increíble, posta. Lo siento que estas son las cosas de mi trabajo que más puedo llegar yo a disfrutar. O sea, primero que nada, miren este maquillaje. ¿Quién carajo es ella? Tipo, posta. ¿Quién mierda es? ¿Y por qué es tan linda? Señor, no puede cruzar así la calle. O sea, se lo digo con todo el amor del mundo, no puedes cruzar así la calle. En fin, me estoy volviendo a casa. Salí muchísimo más temprano de lo que pensé que iba a salir. O sea, para que se den una idea, me habían dicho que era hasta las 6 de la tarde. Yo medio que decía, ok, ¿qué más hago en este video? ¿Qué más hago en este video? Pero son las 3:30, ya me estoy volviendo a mi casa. O sea, que nos da más tiempo para hacer más cosas en este día de youtuber. No, la posta que la pasé muy bien. La gente, unas vibras espectaculares. Como que disfruto, soy muy feliz con este trabajo, te juro. No me imagino haciendo otra cosa en esta vida. Ay, los estoy aburriendo con todo esto que estoy diciendo. Siento como que progresé mucho. Mis primeras producciones yo era un mar de transpiración, de lo muy nerviosa que me ponía. No lo lograba disfrutar de lo nerviosa que estaba. Y ahora cero. Y obviamente hay nervios, tampoco soy invencible. Pero les juro que hay nervios, pero son nervios lindos. Como que los re disfruto, ¿entendés? Ay, estoy muy agradecida. Me iba y le decía a todos, gracias, gracias, los amo. Y me traje, no van a poder creer lo que me traje, una mandarina. Me voy a merendar esta mandarina. Estoy muy cansada igual. O sea, ahora no tengo sueños, pero llego a mi casa, apoyo la cabeza en una almohada y me duermo. Es más, me encantaría dormir un poquito de siesta. No, chicos, estoy regia. Posta, quiero aprender a hacer un maquillaje así. ¿Por qué estoy tan linda? Es muy difícil pelar una mandarina con estas uñas, no les voy a mentir. Encima fue tremendo. Paren, porque no les contesto. No saben lo que me costó encontrar para estacionar cuando llegué. Realmente no encontraba para estacionar por ningún lado y ya estaba llegando 15 minutos tarde porque no pintaba llegar más tarde de lo que estaba llegando, ¿entendés? Y no encontraba para estacionar y literalmente vi a un chabón yéndose, pero yo tenía rojo. O sea, yo tenía mucho miedo de que lo ocuparan. Y dije, por favor, que no lo ocupen, por favor, que ya estoy llegando tarde, por favor, por favor. Y era en la puerta del lugar, o sea, ¿me entienden? Literalmente en la puerta. Fue mío, ¿entendés? Fue mío. Todo resultó como tenía que resultar porque el universo conspira a mi favor. Muy agradecida a todos ustedes que están mirando este video, porque si ustedes no estuvieran mirando este video, yo no podría tener el trabajo que tengo. Así que gracias, los amo. Ahora voy a ir a pachachunar a mi novio. Lo extraño mucho porque tengo dependencia emocional. Ni quiero escuchar música, tipo, quiero seguir hablando con ustedes. Pero el día tiene 24 horas y si yo sigo hablando, este video va a durar 40 minutos. ¿Y ustedes qué me van a comentar? Cele, mejor que dure 40 minutos. Pero es mentira. Ustedes comentan eso, pero si el video durara 40 minutos, no lo verías. Ustedes me mienten porque me dicen, ay, queremos que sean videos más largos. ¡Mentiroso! Porque hago videos largos y no los mirás. O los mirás por la mitad. Y yo puedo ver hasta dónde los mirás, ¿sabías? Yo te puedo stalkear. ¿Sabías que puedo saber si estás suscrito o no?
¿No te hace sentir zarpado que yo vea que no estás suscripto? Tranqui, igual, sentite zarpado, pero si te vas a suscribir se soluciona. El olor a mandarina que va a quedar en este auto va a ser algo descomunal. Recién me estaba subiendo al auto y vino un chabón a decirme: youtuber, youtuber, quiero que era un trapito. ¡Me cagué toda! Me empezó a decir: baja la ventanilla, baja la ventanilla. Yo tipo, sí, youtuber, por favor, no me robes. Me agarró miedo. Baja la ventanilla, baja la ventanilla. Yo tipo, te escucho, no necesito bajar la ventanilla, por favor. ¡Mamá! A mí a veces me pasa que me siento la mujer más adulta y más independiente del mundo y de repente me siento una niña que solo quiere abrazar a mi mamá. Me pasa mucho cuando estoy indispuesta. El otro día llamé desconsoladamente llorando a mi mamá diciéndole que extrañaba vivir con ella. ¿Y saben lo que me respondió? Me dijo: te voy a poner una cama acá en casa para cuando menstruas, porque cada vez que menstruas me llamas llorando que me extrañas, Cele. Yo tipo, mamá, me encanta tu idea. ¡Hola, cuchucuchujusa! Hola, mi amor. Por favor, me duele en el alma. O sea, es una cuestión de que me duele en el alma. Pero acabo de llegar a casa y tengo mucha nervio en un asiento. Y no me puedo ir a dormir con la cara así, porque voy a manchar absolutamente todas las sábanas. ¿Ustedes se imaginan? Todas mis sábanas queden coloridas. Así que me voy a sacar el maquillaje. No, es que me veo en el espejo y posta, tipo, puedo arruinarle la vida a quien yo quiera. O sea, no entiendo cómo me maquillaron tan bien. Yo supuestamente me sé maquillar, gente. Yo supuestamente hago contenido de maquillaje. ¿Me pueden explicar por qué a mí el maquillaje no me queda así? Que lo primero que voy a hacer es sacarme los lentes de contacto. Y ahora paso a ver completamente borroso todo lo que tengo enfrente. Hay gente que me dice: ¿usas lentes de contacto? O sea, que tus ojos no son de verdad. Tipo, flaco, tengo miopía. Mis ojos son de verdad, simplemente no funcionan bien. Déjenme en paz, por favor. Panito, porque cuidamos el medio ambiente, desmaquillante. ¡Qué dolor! Ahí va. Igual, cuando tenés tanto maquillaje puesto por todo esto y te lo sacás, se siente un placer. Me re merezco la siesta. Primero que nada, me desperté temprano. Después voy a seguir haciendo cosas. No piensen que no. Pero yo tengo que aprovechar cuando Ramiro me dice que sí a dormir una siesta. Yo soy la persona que dormiría siesta todos los días de mi vida. Y Rama no quiere dormir nunca siesta. Entonces, una vez que me dice que sí, mi amor, me saco el maquillaje y dormimos siesta. No se diga más nada. Y de repente me fui convirtiendo en el monstruo que en realidad soy. Ahora sí, volví a ser yo. No, no, encima entre que me saqué mal el maquillaje y estaba muy maquillada, el contraste de la toma anterior a esta debe haber sido terrible para ustedes. Mírenos. ¿Somos una familia feliz? No. No, los amo. No puede ser. Ay. No, 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 Coda me está mirando fijo, ¿no? Te amo a vos, y a vos también. Esto es lo que yo más esperé, que es la persiana en mi casa. Sí, esto es lo que yo necesito. Oscuridad completa, ¿me entendés? Nos vemos cuando me despierto. Adiós. ¿Quién sufrió más? ¿Jesucristo? ¿Lo crucificaron? ¿O yo? Que quiero besitos y mimitos. Ay, no, no, mi estado. Flaca, tipo, te despertaste un día temprano y laburaste y estás así. Y dormiste más siesta de la que deberías. Y estás así. Mi novio está preparando la merienda. Miren, la merienda se está preparando mi novio. Te amo. ¿Qué pasó? ¿Con qué? La siesta. Estabas un poco inquieto. Sí. Y si estás encima mío, no podía entrar a la cama. Me daron ganas de hacer pipichus. Tampoco comas tan potente, porque después empezás a la cena. No tengo hambre, no tengo hambre. Y yo tengo una sorpresa. ¿Esta iglesia? ¿Están escuchando de fondo? Es algo de mi día a día. Ni siquiera suena en punto, suena y media también. La mañana no tuvo nada que ver con mi cotidianeidad. Lo que estoy por hacer ahora lo hago absolutamente todos los días. Me preparo la merienda y me siento a editar. La siesta fue como mi recreo y ahora voy a seguir trabajando. Porque hay que agarrar la pala. Ey, 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 ¿cómo está el cocinero? Esos movimientos de cocina. Ay, sí, a ver, dame un poco más. No, no, tremendo, te agotas tú. Tenemos tostada. Digo, pan. No, plato. Tostada, huevo duro. Tremendo. Tremendo. Tremendo cómo salió, amigo. Es una buena señal de que voy a tener un buen día. Stream, Rama, vendando. Yo por mi lado. Acá está la compu. Mira la pinta que tiene. Me voy a poner a editar un rato para aprovechar que tengo este tiempo. Lamentablemente esto no se los puedo mostrar. Acabo de estar 2 horitas más o menos editando. Se me parte la espalda porque no sé editar como una persona normal. No sé apoyar la espalda como una persona normal. Y cada vez que edito me rompo toda la espalda literalmente. ¿Qué sigue? En el día de hoy vamos a salir a cenar. ¿Por qué? Porque dije, si es un día especial, si es un día en el que voy a mostrar lo que es la vida de una youtuber, voy a pedir canje para ir a cenar a algún lugar. Dicho hecho, lo hice. ¿Qué pasa? ¿Me estoy queriendo morir un poquito? Sí, porque estoy completamente agotado. O sea, como que me gustaría comer en la cama mirando una peli. Pero no. Miren este rulo. Me voy a cambiar. Creo que me voy a poner la misma ropa que usé hoy. Así no ensucio otra ropa. Además estaba re cómoda y me gustaba. ¿Me hiciste daño, cocones? Claramente no me pienso maquillar. Me voy a sacar lo que tengo abajo de los ojos porque tampoco quiero asustar a los mozos. Ya tuve suficiente maquillaje en la cara el día de hoy. Algo que amo es la comida en conjunto con Rama. Es como que me hace amarlo más a él y más la comida. Lo disfruto mucho. Espero que me agarre un poco de hambre porque con la merienda que comí no tengo nada de hambre. Igual son las 9. O sea, es temprano todavía. La reserva es 9:30. Yo no sé qué mierda hago acá acostada, si le soy sincera. Me tengo que levantar y ponerme a cambiar.
Me voy a cambiar. Miren el outfit, creo que la campera le levanta mucho. Con la cara hice lo que pude, que no es mucho, pero por lo menos no parece que me estoy muriendo. Creo que la campera le levantó un montón. A ver a mi novio, bonito, lindo, con la licuadora, sí. Yendo, amor, yendo. Estamos llegando excesivamente tarde y son las 10 y la reserva era a las 9:30 y tenemos 20 minutos de viaje. Sí, pero fingiremos demencia, sí, también. Lo bueno es que me empezó a agarrar hambre porque no tenía nada de hambre. Y no hay nada más feo que salir a comer sin hambre, nada más feo. Lo que pasa igual es que muchas veces esperamos hasta tener hambre para ir, pero ir, estacionar, pedir. Literal. Y después te morís de hambre hasta que te lo traen. Está bien, porque yo no tengo tanto, pero cuando venga la comida voy a tenerlo. Nunca fuimos a este restaurante, siempre está bueno ir a restaurantes nuevos. Primera foto que aparece en Instagram es de un flan mixto. Que todos sabemos lo muy fanáticos que somos del flan mixto. Ya la subí. O sea, ya sé que postre rico voy a tener. Y alcohol no, alcohol no. No, porque el sábado tuve una noche de descontrol y realmente no puedo ni oler el alcohol. No puedo ni olerlo. Aparte es lunes, chicos. Bajemos un toque de la intensidad. Chicos, no grabé nada. Me olvidé completamente de grabar la cena. Pero bueno, les voy a dejar imágenes acá de lo que fue la cena porque fue tremenda, literal. No me puedo mover. Estamos diciendo con Rama que... Se está haciendo dormido el pelotudo. Nos re disfrutamos, boludo. Amo salir a comer. Es literalmente mi actividad favorita de la vida. Rocco, dame un shot a celebrar que se hace fuerte. ¿Qué pasa, borracha? No estoy borracha, tengo mucho sueño. Borracho de sueño, yo no especifiqué. Rama, me quiero obligar a pasear a Coda y yo me quiero acostar. Pero le pregunté, ¿cuánto lo amas a Coda? Me dijo, con todo mi corazón. Digo, bueno, acompañame a pasearlo. No. No lo ama, no lo ama. Sí, a vos no te amo, él sí lo amo. No hace falta que vayamos los dos. Sí, hace falta porque somos novios. Entonces, ¿por qué no me acompañaste a la producción de hoy? Bueno, me lo pediste. A toda la gente de YouTube le especifiqué que el día de hoy no es un día normal en mi vida. Un día en la vida de una YouTuber. Placa mentirosa. Re mentirosa. Ella le re mentía a todo el mundo. No le hables lindo porque se hace pis. No le hablen lindo porque se hace pis. Nadie le habló lindo y se hizo pis de la emoción. No lo pude controlar. Porque le hablan lindo y se hace pis de la emoción. Y después va y lo chupa para no dejar evidencia. Qué buen perro, Dios. Ahora lo limpio. Que hoy no hay clip final. O sea, este es un clip final, pero no hay clip final del video. Pero si llegaste hasta acá, suscríbete. Que hay muchas chances de que no estés suscrito. Y en serio, gracias por ver. ¡Mua!